Soy Schwartz y estoy contento porque es el segundo intento de grabación. De hecho, pensé que hoy tampoco iba a poder grabar. No quiero hablar muy rápido tampoco aún, pero... Y vengo con el segundo capítulo de Phoenix Wright Ace Attorney, la serie que voy a terminar. Y mientras no termine Ace Attorney, posiblemente no suba nada más. A no ser que... me dé. O me pidáis. Y vamos a continuar. Voy a bajar un pelín la voz de aquí, del juego, porque si no... Vale, inicio el episodio. Ring, ring. ¡Coger el móvil, joder! Sí, soy Maya. Hola, Maya, soy yo. Mía, ¿qué hay de nuevo? Hace mucho que no me llamas. Perdona, he estado muy ocupada, ¿qué tal tú? Pues muy sola. Y todo por tu culpa. Tranquila, solo bromeaba. Estoy genial, por fin me he hecho a la idea de vivir sola. Me alegra saberlo. En fin, te llamaba porque tengo que pedirte un favor. Lo sé, lo sé. ¿Quieres que te guarde la prueba? Siempre tan perspicaz. Se habla mucho del próximo juicio. No me parece conveniente guardar aquí la prueba. Ya veo, ¿y de qué se trata esta vez? Es un reloj. ¿Un reloj? Sí, tiene la forma de la estatua de El Pensador. Y además te dice la hora. Pensé que te gustaría, siempre te han gustado los juguetes. Oye, ya no soy una niña, hermanita. Venga, mujer, no soy una broma. Por cierto, el reloj no funciona. Joder. ¿No funciona? Pues vaya. Me tuve que quitar el mecanismo, lo siento. En su lugar he guardado unos documentos. ¿Documentos? ¿Son las pruebas? Bueno, podría ser que las pasarte por la oficina esta noche a las 9 para recogerlo? Antes tengo una reunión previa al juicio. Vale, hermanita, pero me debes una cena, y buena. ¿Hamburguesas? Por ejemplo. Me muero por comerme una. Vale, iremos al sitio de siempre. Vale, trato hecho. Vale, hasta luego, hermanita. Sí, te espero, Maya. Bip. Mi personaje favorito es el móvil. Conversación grabada 5 de septiembre a las 9:25 pasadas. 5 de septiembre. Joder, 9 menos 3. Buffet Fay & Co. Bueno, señorita Fay, quiero recuperar mis documentos. Lo siento, pero no puedo darle lo que no tengo. No se le daría mentir, señorita Fay. Vaya, eso que veo ahí. Los documentos deben estar dentro de El Pensador. ¿Cómo sabe usted? ¿Acaso no recuerda a qué me dedico? Mi empleo consiste en recopilar información, ¿sabe? ¿Sabe usted? South Park, gran serie. Yo debería haber tenido más cuidado. Querida señorita Fay, lo siento muchísimo. Pero me temo que debo pedirle otro favor. Su silencio eterno. Adiós, señorita Fay. ¿Qué? No, no la puede matar, ¿no? Wow. ¡Toma, katana! Dejarme ver una cosa, a ver si sigue funcionando el micro. Sí, sigue funcionando el micro, guay. Es que era el micro lo que no me funcionaba. Red, white, blue ponía. Rojo, blanco y azul. Joder. 5 de septiembre. 21 y 8, bufete Fay & Co. Llego tarde. Vaya, qué raro. Parece que la jefa se ha ido a casa. Dijo su hermana iba a pasarse por aquí para cenar juntas. ¿Y este olor? ¡Sangre! ¡Mía! ¿Ese olor es sangre? Hermanita. ¿Hay alguien? ¡Jefa! 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 Tío, está muerta, no te va a responder. Joder. ¿Quién es usted? Un fantasma.
¿Qué chica tan rara? Le dejé tu madre en el sofá y se ha ido sin decir nada. Me volví hacia el cadáver, que yacía bajo la ventana. Su cuerpo aún estaba caliente. Su cuerpo aún estaba caliente. Lo noté cuando posé mi mano sobre su hombro. Pero la temperatura comenzó a bajar de pronto. Hasta que se quedó fría. Vamos a examinar esto. Está cubierto de sangre reseca. Qué ironía que fuese el arma del crimen otra vez. Vamos a examinar esto, chicos. Jefa, es duro verla así. Pero si pudiese encontrar alguna pista. Alguien la golpeó en la cabeza con un objeto contundente. Es probable que falleciese en el acto. El pensador, que está justo a ella, debe haber sido el arma del crimen. Si acabo de examinar... Bah, da igual. Hay cristales rotos cerca del cadáver. Deben ser fragmentos de lámpara de pie que está al fondo. Cristales rotos, añadirlo al acta del juicio. ¿Qué juicio? ¿Quién dijo que vaya a ir yo a un juicio? Aquí no hay nada parecido a una pista. ¿Un trozo de papel? Seguro que Mía lo tenía en la mano. ¿Dónde hay un trozo de papel? ¿Qué será? Ah, aquí, mira. Un papel con algo escrito con sangre. ¿Maya? ¿Lo habré escrito Mía? Este papel es un recibo de unos grandes almacenes con fecha de ayer. Creo que ya está bien por hoy. Voy a llamar a la policía y descubrir qué hacía aquí esa chica. Pues bueno, irá la policía, ¿no? No, Buffet & Co. ¿Dónde estará esa chica? La dejé aquí, en el sofá. Espero que no se haya escapado. ¡Ah! ¡Qué susto! Perdone, pero ¿quién es usted? Tranquila, trabajo aquí. Maya. Maya Fey. ¿Maya Fey? Maya. Mía escribió el nombre de esta chica. ¿Debería enseñarle el recibo? No me sabe que un documento así pudiese usarse fuera de un tribunal. ¿Por qué no? ¡Protesto! Antes de morir, Mía recibió una nota con su sangre. En el reverso de ese recibo... ¡Es mi nombre! ¿Por qué? ¿Por qué escribió mi nombre? Cálmese, se lo ruego. ¿Por qué mi hermana escribió mi nombre? Es que no estaba ni poniendo voces, lo siento, estoy ido. Oh, demasiado tarde. Debo darme prisa y llamar a la policía. Pobriña, no le llames a la policía. Voy a hablar con ella mejor, ¿vale? ¿Qué ha sucedido, señorita? Está nerviosísima, no quiero molestarla, pero tengo que saberlo. Perdone, ¿podría decirme qué ha sucedido? A ver. Con calma, ¿vale, chicos? No ha habido ningún asesinato, no. No ha aparecido una chica misteriosa, no. No está en la oficina hecha una puta mierda, no. Vas a ver ella. Ah, no, es que la asesiné. Ah, vale. ¿Podría decirme qué ha sucedido? Yo entré aquí, estaba oscuro. Y mi hermana... Se la encontró muerta. ¿El jefe? ¿Quién coño es el jefe? Será la jefa en todo caso. Así que usted es su... Hermana, sí. Su hermana pequeña. ¿Venía a visitarla a estas horas? Sí, ella me pidió que le guardase una prueba. ¿Una prueba? Sí, ese reloj. El pensador. Y ahora se lo tengo que presentar. Sobre el pensador. ¡El pensador! Era hermanita. No debería haber mencionado el arma del crimen. Vale, ¿y ahora qué hago? Aquí, ¿no? Llamo a... ¡Ah, claro! Teléfono. Llamaré a la policía. Será lo más sensato. Bueno, más vale que llame a la policía. Qué raro. Faltan unos tornillos en el auricular. Parece que alguien estaba intentando desmontarlo. ¿La policía? ¡Rápido, vengan! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Alguien estaba por la ventana. Esperar porque creo que me voy a desmayar, ¿vale? Vale, ya está.
Estoy... Joder. Mejor tapo. Tapo... ¡Ah! ¡Tengo que taparlo! Me está mirando fijamente. ¡Joder! ¡Aprovecha! Y tiene un teléfono a la mano. ¿Y qué hago? Llamo, ¿no? Le olvidaré de tener una falta de estornillo. Pues me puedo ir con la... chica. En el frente de la oficina. El hotel Gateway era un lugar rojoso y bonito. ¡No me importa! Bueno, es un hotel. Y una tía allí. No digo nada. ¡Nino, nino! ¡Nino, nino! ¡Nino, nino! ¡La policía! Parece que viene hacia aquí. ¡No se mueva, policía! ¡Hostia, me encanta este tipo! ¡Me acuerdo de él! ¡Me acuerdo de él! ¡Me acuerdo de él! ¡Es el puto amo este hombre! ¡Soy el inspector Dean Gamshow! ¿De acuerdo? ¿Gamshow? ¡Qué nombre más raro! Chicle, zapato. Y Dick es polla. Polla, chicle, zapato, te llamas. ¿Qué nombre más raro? Sí, la verdad que sí. Hemos recibido una denuncia del edificio de enfrente. Alguien afirma haber presenciado un crimen. Tiene que ser la mujer que he visto. Vale, no quiero que nadie se mueva ni un centímetro. Estupendo, fantástico. Vaya, un segundo, ya no, no puede ser. ¡Ah! ¡Perdone! ¡Ah! Vaya, ¿le dice algo esa palabra? Es mi nombre. ¿Qué? La víctima lo escribió con su sangre, ¿ve? En su último suspiro escribió el nombre de su asesina. ¿Asesina yo? ¡Caso cerrado! Tendré que acompañaros a comisaría. ¿Qué? Maya, hermana pequeña de mía, fue arrestada en el acto. Me llevaron para interrogarme y no me soltaron hasta la mañana siguiente. Los ojos se me cerraban, pero no podía dormir. Esperé sentado a que comenzase el turno de visitas en el centro de detención. Tenía que hablar con Maya lo antes posible. Clic, 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 clic. 6 de septiembre, 7 y 7. Centro de detención. Cuarto de las visitas. Han encerrado a la pobre Maya como un criminal. Ah, usted, el abogado. Buenos días. Hola. Parece agotada. ¿Va usted a llevar mi caso? Precisamente de eso quería hablarle. Venga, usted decide. ¿Cómo que? Ella es la que debe decirlo. ¿Usted decide? ¿Yo? Sí, creo que no me corresponde a mí decirlo. Después todo es usted la que está en un aprieto. Nadie va a creerme, ¿verdad? Ni siquiera usted, cuando me vio a la oficina, me miró como si fuera culpable. ¿Realmente la miré así? No, no, yo jamás. De acuerdo, entiendo. Además, he oído hablar de usted. ¿De mí? ¿Qué ha oído sobre mí? El otro día, hablando con mi hermana por teléfono. Es que no tenemos cosas más importantes que hacer y hablamos todo el día por teléfono. Mi joven asociado ha tenido su primer juicio hoy. ¡Hala, de verdad! ¿Qué tal fue? Fue todo un espectáculo. La verdad es que estuve de los nervios todo el rato, hacía mucho que... ¡Ja! Sí que se lució. Es un genio. ¿Sabe cómo meter mano? ¿Sabe cómo meter mano? El miedo en el cuerpo a los criminales más duros. Lo único que le falta es experiencia. Parece que fue divertido. Parece que fue divertido. Ahora ya sé a quién recurrir si me meto en un lío. No sé, Maya. Puede que sea mejor esperar unos 3 años. A no ser que quieras que te declaren culpable. ¡Puta! ¡Que soy tu aprendiz! Eso me dijo. Lo siento mucho. No quería ofenderle. No pasa nada. Supongo que tenía razón. Pero tampoco puedo quedarme brazos cruzados cuando pienso en el que le hizo esto a Mía. Lo sé. Hablemos, chata. Maya. Hablemos de Maya. Hay algo que quisiera preguntarle. Dígame. ¿Qué tipo de vestuario es ese? Joder, ¿qué importa eso ahora? Esto... todos los
alcohólicos. Todos los acólitos lo llevamos. Voy a decir que es mi uniforme. ¿Acólitos? ¿Están recibiendo una formación religiosa? ¿A qué se dedica? Ah, nada en particular. Soy una medium. No es particular ni nada, no. Bueno, más bien un aprendiz. ¿Una medium? ¿Y dice que no es nada en particular? Liedre. ¿Le podría... ¿Le importaría explicarme qué pasó el asesinato? ¿Cómo no? A ver, esa mañana mi hermana telefoneó. Quería que le guardas unas pruebas relacionadas con un juicio próximo. ¿Pruebas? Sí, es el reloj con la forma del pensador. El que hizo Larry. ¿Y qué tipo de prueba puede ser un reloj? Bueno, ella me contó algo. Ya me acuerdo. ¿Quiero oírlo en sus propias palabras? ¿En sus propias palabras? Sí. Estoy seguro de que esa conversación está grabada en mi teléfono móvil. ¿Aún la conserva? Sí, es que no me acuerdo de cómo se borran. Tu teléfono móvil. Trapaca. Sí que tiene grabada una conversación con su hermana. Escuchémosla. Muy bien. Oh, ahora recuerdo, el inspector se quedó con mi móvil. Lo siento. Ah, vale, lógico. Cuando vuelva a ver al inspector, le pediré el móvil. Le escribí una nota para que no lo olvide, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Tenemos una nota. El día del crimen. ¿Esto no hablamos ya de esto? ¿Podría hablarme del día del asesinato? Lo siento, sé que tiene que ser duro. No, no se preocupe. Durante las últimas horas no he hecho otra cosa que hablar de ello. Comienzo a acostumbrarme. A ver, esa mañana mi hermana me telefoneó. Quería que le guardas una prueba relacionada con un juicio próximo. El reloj del pensador que fabricó Larry. Ese reloj ya tiene ya un amplio historial delictivo. Cuidado, chicos, peligroso, puede aparecer en vuestra casa. Entonces, ¿a qué hora llego a la oficina? Sobre las 9. Las luces estaban apagadas y noté un olor a sangre. Y entonces la encontré. Sexy lady. Y entonces la encontré, mi hermana. Gracias, Maya. Con eso me basta de momento. Hábleme de los mediums. Así que es una alcohólica. O un aprendiz de medium. Exacto. Las mujeres de la familia Fey tienen los poderes espirituales muy desarrollados. Un segundo, ¿ha dicho la familia Fey? Entonces, Mia también estaba metida en esto. Claro, ella dejó la montaña para dedicarse a su carrera. Sus poderes eran extraordinarios. No tenía ni idea. Espere. ¿Qué? ¿En serio es usted una verdadera medium con perspectiva extrasensorial? Sí, bueno, más bien un aprendiz. Entonces, ¿no puede contactar con el espíritu de Mia? Pregúntele quién la ha asesinado. Lo siento, no soy más que un aprendiz. Todavía no puedo hacer algo así. Me lo imaginaba, sería demasiado fácil. ¿Hay algún problema? Me estaba preguntando, ¿podría hacerme un favor? Esto es lo que dice un abogado de prestigio. ¡Mierda! Mi hermana me la dio hace mucho tiempo, para que le llamase en caso de tener un problema. Y estoy metido en uno bueno. ¿Podría llamarle y pedir que me defienda? ¡No! Claro, ¿por qué no? Hablaré con él. Muchísimas gracias. No tengo nadie más a quien recurrir. ¿Y sus padres? Vaya, entiendo. Tranquila, déjelo en mis manos. Gracias. El juicio es mañana, a las 10. ¿Qué? ¿Mañana? Mañana. ¿Y si el abogado se niega? Me han dicho que si no encuentro un abogado me pondrán uno de oficio. ¿Cuánto tiempo tiene? Hasta esta tarde, a las 4. Y las horas de visita se acaban pronto, no tengo mucho tiempo. Vale, volveré enseguida. Vamos a... aquí. Seis de septiembre, bufete Grossberg. La recepcionista dice que el gran jefe ha salido y no sabe cuándo va a volver. Debe ser complicado para un abogado de prestigio ocuparse de todo, por no hablar de la gestión de un bufete como este. Bueno, pues ya volveré más tarde. ¿Y qué hago yo ahora? Entonces, le digo que no está. ¡Hola! ¿Has conseguido encontrar al abogado? Lo siento, todavía no he dado con él. Ya veo.
Debería intentar encontrar ese abogado del que me habla. Tu familia. Háblame de su familia. Solo tenía a mi hermana. Mi padre murió cuando yo era una niña. Y no sé nada de mi madre. ¿Nada? ¿Entonces seguirá viva? Tu madre. Las mujeres de mi familia siempre han sido médiums. Todas nacemos con perspectiva extrasensorial. Hace unos 15 años, nuestra familia se vio implicada en un incidente. Había un hombre que arruinó la vida de mi madre. ¿Arruinó? Y luego ella desapareció. Varios años más tarde, mi hermana decidió hacerse abogada e irse de la montaña. ¿Así que vive sola? Sí, ya estoy acostumbrada. Y además, para conservar mi poder necesitaba ser independiente. Me da pena esta chica, sola en esa montaña. El enemigo de tu madre. Vamos a cargárnoslo. Hábleme de ese hombre que arruinó la vida de su madre. Hará unos 15 años se produjo un asesinato un tanto inusual. Fue muy polémico, todo el mundo hablaba de ello. La policía no encontraba pistas y comenzaba a desesperarse. Espere, usaron una medium, ¿verdad? La policía convenció a mi madre para contactar con la víctima. Caray, ¿qué ocurrió? El caso se resolvió, o eso pensábamos. ¿Pensaban? El hombre que detuvieron gracias a mi madre resultó ser inocente. El uso de una medium por parte de la policía se mantuvo un secreto, claro. Pero alguien lo descubrió y se lo contó a la prensa. Les dijo que mi madre era una estafadora y los medios se cebaron con ella. El país entero se burló de mi madre. Ya veo. ¿Cuál? ¿Perdone? ¿Qué ha dicho? Ese fue el hombre que descubrió todo. Mi hermana me lo dijo. White. ¿Puedo ir a algún sitio? O a ver, ¿estará ya el fulanito aquí? No. ¿Y si exploro esto? A ver, el cuadro este me mola. Ese cuadro me dio mal rollo esa vez que lo vi. El óleo huele tanto que se me bloquea hasta ahí. El precio debe ser de las narices. Un escritorio de caoba. La madera está brillante y lustrosa. Una mesa para los clientes. El acabado es ébano. Y eso parece un encendedor. Parece que aquí andan sobrados de dinero. ¿Qué importa eso, tío? Ay, Fénix. ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? 22 minutos, ¿vale? Vamos aquí. 6 de septiembre, bufete Fay & Co. La oficina está llena de agentes de policía. Están muy ocupados buscando pistas. ¡Oiga, usted! ¿Es que no ve aquí que se ha producido un crimen? ¡No se puede pasar! Perdone, ¿nos conocemos de algo? Espere, ¿no es usted Bats? ¿Qué dices? No, no, soy Phoenix Wright. ¿Cómo puede confundir? ¿Cómo me puede confundir con alguien como Larry? ¡Ah, me he equivocado de nombre, señor Wright! Disculpe. Ese tal Bats era un asesino y... ¡Yepa! Y usted llevaba el caso, ¿verdad? Él era inocente. Eso es, y usted es... Inspector... Swatshows... Gumtree... No, Gumshow. Gumshow, ¿verdad? Dick Gumshow. Eso es, a su servicio. ¡Espere! Para usted soy el Inspector Gumshow. En fin, apréndase mi nombre. Y ni se le ocurra llamarme Dick, porque significa polla. ¡Oye, Dick! ¡Ven aquí! Sí, señor. Ahora mismo voy. ¡Jo! Usted es el abogado, ¿verdad? Si tiene algo que hacer aquí, hágalo pronto. ¡Hala! Se piensa que soy el abogado de Maya. ¿Le han hecho una autopsia a la señorita Fay? Quiere conocer los resultados, ¿verdad? Deje de mirarme así, amigo. No le servirá de nada. Aunque ella fuera su jefa, eso no le otorga ningún trato de favor. Vale, vale, dejaré ver el informe, pero nada más. No lo añada al acta del juicio, ¿eh? No, no, que va. Maya. Sobre Maya. Sí, tengo ganas de que empiece el juicio. Lo siento, amigo, pero no va a ganar este caso. ¿Por qué dice eso? Edgeworth. Oh. Edgeworth ha sido nombrado el fiscal de este caso. El fiscal de este caso. Edgeworth. Siendo abogado, supongo que sabe lo que eso significa. Hábleme de Edgeworth. El fiscal Edgeworth. Exacto, amigo. Miles Edgeworth, en persona. Espere, usted le conoce, ¿verdad? No. depende, ¿lo tengo aquí?
Sí, le conozco. Sé quién es un fiscal implacable, despiadado y sin remordimientos. Por cierto, ¿no se os parece a Angelo, el de Dragon Quest? ¿Un mínimo aire, con el pelo blanco y esa cara de guaperas? Sé quién es un fiscal implacable, despiadado y sin remordimientos. No os cansará hasta que declaren culpable a Maya. ¡No habla así de él! ¡Hace que parezca un monstruo! Aún así, es cierto que el caso está bastante decidido. Sí que Edgeworth ha metido en esto. Desde que fue nombrado fiscal a los 20 años, no ha perdido un solo caso. Aunque se dice que utiliza métodos un poco turbios. Pruebas falsas, sobornos... Pero una cosa está clara, Edgeworth odia el crimen con toda su alma. Nunca pensé que me iba a enfrentar a él tan pronto. Bueno, voy a presentarle esto. ¿Se encontró un papel helado en la tela? Sí, con el nombre del asesino escrito. ¿Estás seguro de que lo escribió Mia? Viendo la escritura, es difícil determinar si es suya o no. Así que no hay ninguna prueba de que esa letra sea de Mia. Vale, eso va a ser importante, me parece. Ah, le tengo que dar esto, ¿no? Por cierto, ¿ha visto el teléfono móvil de MyFay? ¿El móvil? Sí, lo tengo yo. ¿Podría devolvérmelo? Claro, pero... ¡Un momento! ¡Qué abogado tan listo! Oh, oh, no va a ser fácil. Hablar claro. Si le cuento para qué lo quiero, no lo dará. ¿Algún problema? Ah, no, es que... ¿Sabe una cosa, inspector? No, no sé nada. Ese móvil contiene muchos números como el de su novio. El móvil de una chica contiene sus secretos mejor guardados. ¿Cómo? ¿Intenta liarme? Lo siento, amigo. Ya he comprobado todos los números. Impresionante. Es usted un inspector de primera. Jeje, venga, tome el móvil. Qué tonto, Dios mío. De todas formas, no hemos visto nada sospechoso. Parece que no ha habido la conversación grabada. Qué pringado, macho. Joder, Gamsu. Por cierto, ¿por qué no le entregué la nota? O sea, yo le di a presentar y no presentó, solo le dijo al móvil. Está útil para escuchar la conversación. Aquí, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? Hace mucho que no me llama, en fin, te llama por aquí, vamos a ver. ¿Sabes de qué se trata ahora? Vale, eso ya lo leí en el principio del episodio. De momento no tengo más preguntas que hacer. ¿Ya ha terminado? Sí, gracias. Ya me iba. ¡Espere! Hay algo más que quería comentarle. Supongo que no tendrá pensado hablar con ese testigo. Le aconsejo que no lo haga. Nada de influenciar a los testigos con sus trucos, abogado. ¡Tío! ¡Es que Dios! ¡Son melones! La verdad es que ni me acordaba de ella. ¿La testigo? Sí, la señorita April May. Lo siento mucho, pero no puedo decirle nada sobre ella. Pero me acaba de decir... A ver, ya la tengo como perfil. ¡Ah! Ahora la tengo aquí. Sí, me acabo de haber visto a Maya cometer el crimen. ¡23 años! ¡Wow! Es cercana a mi edad. Pero me acaba de decir su nombre, señorita May. Así que la ha mandado de vuelta a su casa. ¡Ah! ¿Ahora pretende usar sus trucos de abogado conmigo? Ella no puede salir de su cuarto hasta que comience el juicio. Entonces ella sigue en el hotel enfrente. Supongo que pierdo el tiempo intentando sacar información de usted. Así es, amigo. Habrá que hacerse una visita a la señorita May. Ah, no, yo. Habrá que hacer una visita a la señorita May. ¿Tengo algo más de lo que hablar? No. Y no. Vale. Bueno, chicos, vamos a ver a May. De septiembre, Hotel Gate Weather. Un hotel que solo tiene una habitación. Habitación, ah, vale, habitación 303. Bueno, hola, guapo. Hola, calma, Fénix, calma. ¡Fuh! Diría algo, pero es que es normal que Fénix esté así. Usted es el abogado, ¿no? El inspector me dijo. No le cuente nada a ese abogado. No comentar, gracias por facilitarme el trabajo, inspector Gamshow. Ah, esto parece sacado de una peli. Es tan emocionante que casi no puedo controlarme. Ah, dejé que me arregle un poco. Quiero parecer una testigo atractiva. Pobre el abogado que tenga que interrogar a esta tipa.
Aquí hay algo que quiero examinar. Hay un destornillador en este cajón. ¿Qué habrá en su interior? Echemos un vistazo. ¡Ey, oiga! ¿Qué está haciendo? No toque eso. ¡Qué chico más malo! Está muy mal fisgonear las cosas de los demás, ¿no lo sabía? No querrá que me enfade, ¿verdad? ¿Enfadarse? Pero si estaba a punto de explotar. Me pregunto qué habrá dentro del cajón. Lo que presenciaste. ¿Podríamos hablar un momento? Necesito que me describa lo que observó en el momento del incidente. ¡Oh! ¡Observó! ¡Incidente! ¡Habla como los abogados de las películas! Me gustan los hombres con una gran... ¡Gran cultura! Mejor no animarla. ¿Cómo que no, tío? Hablemos de lo que sucede... Pasó aquel día. ¿Qué vio cuando sucedió eso? Supongo que no lo tendrá inconveniente contármelo. Veamos, a ver... Tiempo... Y sí, vale, el micro sigue funcionando porque a veces deja de funcionar. Veamos... Bueno, siga soñando. Si quieres saberlo, pásese mañana por el juicio, señor abrogado. Abrogado. Madre mía. ¿Podría decirme quién es exactamente usted? ¡Oh, señor abogado! ¿Me está tirando los dedos? ¡Oh, Dios! No, solo hago mi trabajo. ¡Qué guapo se pone cuando se sonroja! Pues creo que en mi vida me he puesto tan colorado. Bueno, ¿puede decirme a qué se dedica? Pues... ¡No! ¡No! Te juro que no lo sabía, en serio. Y menudo chasco, ¿eh? Madre mía. Esta habitación. Veo que hay dos vasos sobre la mesa. ¿Está usted con alguien? ¡Oh! ¡Es usted muy observador! Usted debe ser un detective muy famoso como los de la tele. No, no. Para nada. Yo soy un abogado. Dígame, super detective. ¿Por qué no busca pistas en, no sé, la basura? ¿Eh? La señorita May no quiere nada con abogados, me tomen todos. Madre mía. Y... No tengo nada que presentar, ¿no? No. Vamos a pirarnos aquí. Vamos a ver si está el fulano este. Parece que Crosper no está. ¿Qué puede esperarlo aquí? En mi vida había oído a alguien en clase de garganta de esa forma. ¡Ajá! ¡Así que es usted el que anda buscándome! Sí, soy yo. Es más grande de lo que me imagino. ¿Y esa placa que lleva? Dudo que por ella que usted es abogado, ¿no es así? Eso es, sí. ¿Qué es lo que quiere? Estos días apenas estoy ocupado, dígame. ¿Apenas ocupado? Pero si era imposible dar con él. ¿Algún problema? Ha venido a ver el inagualable Marvin Grasberg, ¿no? Pues aquí estoy, ¿qué quiere? Lo escucho. Bueno, señor, venía a hablar de Maya Fey. Ah, sí, Maya Fey, prosiga. ¿Qué reacción más extraña? ¡Ay, ay, ay! Tengo mucho que hacer, amigo mío. No puedo hacer todo caso un día antes del juicio, es imposible. Espera un minuto. ¿Cómo sabe que el juicio comienza mañana? Da lo mismo. Es completamente imposible cerrar, lo siento, punto final. ¿Qué pasa aquí? Se ha negado antes de que se lo pidiese. ¿Qué le digo a Maya? Primero voy a hablar con este. Tu negativa. ¿Cómo puede negarse? Por favor, dígame. ¿Por qué no quiere aceptar el caso? Mire, es que tengo mucho trabajo, eso es todo. Pero... La cliente es la hermana de Mia Fey. Mia confiaba en usted. Quería que su hermana tuviese el mejor abogado. Sí, sí, por supuesto, lo sé. Pero no puedo. Lo siento, pero tengo que negarme. Adiós. Qué cretino. Muy bien. De todas formas, no tengo tiempo de discutir. Buscaré en otra parte. Lo dudo. ¿Qué? ¿Has dicho algo? He dicho que lo dudo. ¿Qué quiere decir? Lo siento mucho. Pero no creo que ningún abogado en condiciones acepte este caso. Lo lamento mucho. ¿Por qué? Yo no puedo hacerle más. Pero bueno, pero por irse ya, no tengo más que hablar con usted.
¿Qué pasa aquí? Interrumpió un momento. Y ya he vuelto. Tenía que coger algo de comer, lo siento. Vamos a por Mia. ¿Cómo sabía usted que Mia Fey? Ella trabajó aquí hace mucho tiempo. Era muy buena aprendiz. Aprendí todos mis trucos en un santiamén. Un día se marchó repentinamente. Tenía una misión. ¿Una misión? Se notaba en sus ojos. Tenía la idea de imperiosa de conseguirlo. Ella nunca miraba atrás. Ese cuadro. ¿Qué importa el cuadro? Ese cuadro es tremendo. ¡Ah, se ha fijado! Es mi favorito, impresionante, ¿no le parece? El color del cielo, la tonalidad de mar, el sombrero de paja. Cuesta por lo menos 3 millones, pero nunca lo venderé, claro está. Jamás, ni siquiera usted. Ni yo quería comprarlo. ¡No está en venta! ¡Que vale! ¡Ni yo quiero comprarlo! Bueno, pues... pues lo siento, Maya, te has quedado sin abogado. Y yo me sigo tomando mi mousse de chocolate. Y no me patrocina. 6 de septiembre. 14. 4 menos 20 pasadas. Centro de detención. Cuarto de las visitas. Hola. Oh, ha vuelto. ¿Ha encontrado un abogado? Esto. ¿Qué le digo? Bueno, pues. Dile la verdad. Creo que no debería usar este abogado. No me pareció muy saludable, estaba en los huesos. Pero yo era un puto... me callo. Vale. No os metáis con los gordos, por favor. Que yo lo haga... porque tengo amigos gordos y eso, pues... ¿Qué sucedió? ¿Me está diciendo que se ha negado a ayudarme? Sí. Ya veo. ¿Entonces estoy perdida? Solo me queda esperar a que venga el abogado de oficio. Las 4 es la hora. ¿Qué hago? ¿Me olvido de ella y la dejo? Bueno, lo siento, Maya. ¡Te tengo que defender! He tomado una decisión. Voy a llevar su caso, tanto si usted quiere como si no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno... no puedo abandonarla. No hay nada más triste que alguien sin amigos. Y lo sé porque he pasado por ello. Sí, ese porcospin era yo. ¿Por qué? ¿Por qué me hice abogado? Porque alguien tiene que ocuparse de la gente que no tiene a nadie. Maya, no puedo abandonarla. Puede contar conmigo. Es usted muy amable. Bueno. Pues vamos a luchar para sacarla de aquí. De acuerdo, gracias. Uf, por fin sonríe. Cuando lo hace, parece otra persona. Una última pregunta. Es usted inocente, ¿verdad? Sí. Y confío en usted. Así que tiene que confiar en mí, ¿de acuerdo? Trato hecho. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hay algo que me inquieta. ¿Qué había dentro del cajón de esa extraña mujer? Cuando intenté examinar su contenido, ella se puso a la defensiva. Tiene que contener algo importante. ¿Puedo ir ahora? Vale, ¿por qué no voy ahora entonces? Buenas tardes, señor. Perdone, ¿quién es usted? Ah, perdone, señor. Soy el Botones de este establecimiento, a su servicio, señor. Ah, vale. Solo he venido por el servicio de habitaciones. No sabrá dónde está la señorita May. Ah, creo que no está huésped, la señora May está en el... acusado. Si no necesita nada, voy a retirarme. Quédese todo el tiempo que quiera. Aunque no sea su habitación, pero bueno, da igual. Se lo ruego. Sí. No, espere. ¿Por qué será siempre que vengo aquí termino muerto de vergüenza? Se aprovecho para fiscar un poco. ¡Ah, me olvidaba! ¡Ah! ¡Qué rápido ha vuelto! ¿Puede decirle a la señorita May que tiene un mensaje? Dígale que el señor White de Blue Corp le ha llamado. Se lo diré, de acuerdo. ¿White de Blue Corp? ¿De qué me suena ese nombre? White, ese fue el hombre que descubrió todo. Mi hermana me lo dijo. Ah, esto empieza a tener un poco más de sentido. Es el que arruinó la vida de la madre de Mia y de Maya. ¿Coincidencia? ¿Tiempo?
Uf, voy a tener que dejarlo aquí, chicos. ¿Qué será lo que hay en el cajón? Lo veremos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!